Ahí está. Bueno. Gramática, grammar, la parte más pesadita del inglés. Pero bueno, lo bueno de la gramática es que, del inglés es que es bastante mecánica, o sea, no es tan jodida como la gramática española, aunque a nosotros la gramática española, si nos dicen, no sé, yo siempre la hablé desde chiquito, claro, o sea, a nosotros no nos cuesta, ya sabemos conjugar, o sea, nacemos y cuando somos chiquitos ya conjugamos así a lo bruto, a lo bestia, pero conjugamos. Y eso es algo que los científicos todavía no entienden. ¿Cómo puede ser un nene de 2 años que no sabe regla de conjugación, no sabe regla gramatical y todo eso y ya te conjuga algo a la manera de, ¿no? Pero bueno, Claro. puede ser, ¿no? Y sí, ya es como, no sé, todos los chicos parece que pasan por el mismo proceso. Ya lo traemos, ¿viste? Entonces por eso. Hola Mónica, ¿cómo estás? ¿Todo Hola, bien? profe. Todo Bien. bien, bien, bien. Bueno, me alegro. No soy yo el de la. O sea, justo Ajá. la imagen es. Pero me lo puse acá y justo queda centrada la imagen y parezco que. Parezco. Le salieron alitas, profe. Me salieron las alitas negras, sí, no. Bueno, alas negras, se parece. No sé si vieron la serie Lucifer, bueno, antes de bajar, bueno, una cosa así. Bueno. Pero bueno. Bueno, entonces, como decía, gramática, grammar, vamos a señalar con esto porque si no de otra forma no me lo tomo. Gramática, grammar. Y lo primero el primer tema que hay de gramática en el programa es el que siempre se ve al principio, desde la primaria, ¿no? Que es el presente simple, es el verbo to be, el famoso verbo to be. Entonces, esto que ustedes ven acá, esto que ustedes ven acá, estas tres palabras separadas por las comas, son las tres conjugaciones que tiene el verbo to be. Antes que nada, yo digo muy tranquilo, verbo to be, ¿qué es el verbo to be? To be en inglés tiene dos significados. El primer significado es ser, ¿sí? Entonces, nosotros en español lo conjugaríamos, yo soy, vos sos, él es, ella es, nosotros somos, ustedes son, ellos son, ¿no? Y también tiene otro significado que es estar, ¿sí? Es como son dos significados distintos. Uno es más dinámico y el otro es más estático. El ser es más estático. Habla de una esencia. Y el estar es algo temporal, ¿sí? Yo estoy, vos estás, él está, ella está, nosotros estamos, ustedes están, ellos están. Obviamente, uno lo está conjugando en español. Hasta acá todo muy lindo. Claro. Hasta acá todo muy lindo. Y acá tenemos en inglés lo que son las tres conjugaciones, las tres palabras que se usan para conjugar el verbo to be en inglés. Tenemos esta palabrita primera que estoy señalando. Bueno, Camila me había dicho que se veía bien la pantalla. ¿Vos, Mónica, podés ver la pantalla que estoy compartiendo? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Sí, Bueno, sí. listo. Hola, César, ¿cómo estás? Hola, profesor, ¿cómo andas? Bueno, bien. ¿Podés ver bien la pantalla que estoy compartiendo? Sí. Bueno. Entonces, dentro del verbo to be, del verbo ser o estar, tenemos estas tres conjugaciones. La primera es am, A-M, am, y tiene dos significados, obviamente. Dos traducciones, al tener el verbo to be, dos significados, va a tener dos traducciones, am. Quiere decir soy o estoy.
soy o estoy. Y nada más que eso. Obviamente se conjuga con el pronombre personal yo. Yo soy o yo estoy. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero fíjense, ven que acá está ya conjugado. Ven que dice que hay una letra I mayúscula, imprenta mayúscula. Después vamos a ver la característica de la imprenta mayúscula esta. Yo, este es el yo, la I latina, mayúscula imprenta, en inglés quiere decir yo. Y van a ver que, como pueden ver, am se usa solamente con este pronombre. Acá no está, acá no está, acá no está. Se usa solamente con el yo. Bien. Am, soy o estoy. Como por ejemplo, yo soy, no sé, profesor. I am the teacher. Yo soy maestro o profesor. Teacher en inglés, maestro o profesor, es la misma palabra para los dos significados. Luego tenemos otra de las conjugaciones, que es esta que está acá. Is, y latina S, is, que quiere decir es o está. Tiene esos dos significados nada más. Es o está. Acá ya tenemos un abanico un poquito más grande de pronombres personales que lo usan. Fíjense. Este que se escribe H-E, que se pronuncia he. He. Aclaro siempre. La pronunciación no es uno de los objetivos del programa, sino más la lectocomprensión, ¿sí? Pero siempre lo pronuncio porque está bueno saber cómo se pronuncian algunas palabras. Y la H en inglés no es muda, solamente en algunas palabras es muda. La H en inglés es aspirada, tiene el sonido de una J nuestra, pero más suave. Nosotros no tenemos ese sonido de la fonética inglesa. Lo más cercano que tenemos es el sonido de la J. Es un sonido suave, aspirado, ¿sí? Que nace acá, ¿no? Entonces, fíjense que yo no digo he, digo he. Más suave. No importa cómo lo articulamos, todo, ¿no? Lo que importa es el significado de esto. Quiere decir él. Él. O sea, masculino y singular. Él. Y presten atención que van a ver que en inglés se mantuvieron, a diferencia del español, que en la década del 50 del siglo pasado dejó de lado el género neutro. Ustedes saben que en español ahora solamente existe, en la gramática española desde 1950 en adelante, existe solamente masculino y femenino. El neutro le dieron una patada y lo sacaron. Antes existía, en la gramática española existía género masculino, femenino y neutro. A partir del 1950, por ahí, lo sacaron y quedaron masculino y femenino. En inglés no pasó eso. Se mantuvieron los tres géneros. Igualmente ahora se van a dar cuenta. Bueno, he, que también se... O sea que... se utiliza con esta conjugación que vimos recién, el is. O sea, él es, he is, él es o él está. Él es o él está. Lo que ven acá abajo es la abreviatura, la forma corta. Ven que si yo junto he is, si yo junto esto, le saco la I y le pongo esta especie de coma elevada, que es un apóstrofo, se le dice. Es la forma abreviada en inglés, que se usa más cuando hablamos de entre casa o entre gente de confianza, para que sea más fluida la conversación o la escritura.
se utiliza la forma corta. Obviamente, hay lugares o contextos donde no es bueno hablar o escribir. ¿Tiene el mismo significado? Como tiene el mismo significado, sí. Lo que cambia es la abreviatura, que está abreviado. ¿Qué le da la abreviatura? ¿Qué le da esa, el abreviar? Le da fluidez, ¿sí? Al habla y a la escritura. ¿En qué contexto ustedes van a poder, ¿no? ¿En qué contexto ustedes podrían hablar o escribir de forma corta? Y en contextos de confianza, con gente de confianza, o en lugares donde ustedes sepan que se puede hablar es, así más fluidamente. Tiene que ver con la confianza y con la informalidad, ¿sí? Quizás ante una persona que ustedes no conozcan, prefieran hablar sin abreviaturas o más lento, ¿sí? Para que el inglés que tienen adelante o la inglesa que tienen adelante no piensen que ustedes se están tomando demasiada confianza. Fuera de joda, el inglés, la idiosincrasia del inglés o de la inglesa es que si vos hablas muy fluidamente, o sea, muy, muy rápido, hablas con abreviaturas, abreviás todo, es como que estás tomando demasiada confianza. Y no les gusta mucho cuando no te conocen. Son muy de mantener la distancia cuando no te conocen. Es como, son muy... también hasta ahí, o sea, yo no te conozco. Al principio no son tan sociables. Algunos sí, o sea, obviamente que hay de todo en todos lados, pero tienen todavía esa cosa de distancia y frialdad, ¿sí? Y así son la mayoría de los pueblos que derivan o que usaron en principio. El inglés desciende, de, entre otras lenguas, del germánico antiguo, del alemán antiguo. Entonces, alemanes, austríacos, y todos los pueblos que andaban por ahí, ¿no? Van a ver que son todos medios un poquito, salvo, hay de todo, pero van a ver que tienen toda esa distancia, ¿no? Bien. Bueno. Después de is. He is él, eso está. Fíjense que tenemos otro pronombre que se conjuga con is, que es she. Se escribe igual que el anterior, pero con una S adelante. S-H-E. Y se pronuncia she. She quiere decir ella. O sea, es un pronombre personal única y puramente femenino. She. Ella. He es única y puramente masculino. Él. She es única y puramente femenino. Si es she, no puede ser masculino. Así como si es he, no puede ser femenino. O sea, ya estamos viendo bien en claro que tiene muy... Sería ella es... Ella es o ella está también. No, ella está. No. Porque el verbo to be quiere, se traduce como ser y también como estar. Entonces, él es o él está. Ella es o ella está. Y acá tenemos abajo la abreviatura. She's. Obviamente digo she's porque es todo junto y la I ahí no está. Está abreviada por el apóstrofe. Estamos viendo de a poco cómo los géneros en inglés, con unas pocas vistas de lo que estamos viendo, recién arrancando, cómo son compartimientos estancos los géneros en inglés. He, solo masculino, singular. Ella, solo femenino y singular. O sea, un pronombre tiene ese género y nada más. El he, género masculino nada más. El she, género femenino nada más.
O sea, no hay otra en esto para ella. Y por último, el otro pronombre que también utiliza la conjugación is es el famoso pronombre, a ver si puedo darle zoom a esto. No, no le damos zoom. Acá. El famoso pronombre it. Este pronombre, y latina t, es el pronombre neutro en inglés. O sea, que todo lo que no es he, o sea, todo lo que no es masculino, y todo lo que no es she, todo lo que no es femenino, cae todo adentro, mientras sea singular, cae todo adentro de it. O sea, todo lo que no es masculino, todo lo que no es femenino, en inglés sí o sí es neutro. No hay vuelta que darle. La gramática inglesa es, al igual que la mayoría, bueno, ahora no tanto, van de a poco desestructurándose, pero el idioma de ellos muestra la esencia conservadora que tienen ellos. El pueblo inglés es muy conservador, sigue siendo bastante conservador el pueblo inglés, de a poco se van desestructurando todo, pero fíjense cómo lo reflejan incluso en el idioma, ¿sí? Un pronombre masculino singular, un pronombre femenino singular y un pronombre neutro singular. Todo lo que no es masculino y femenino, a lo neutro. Es neutro, no hay vuelta que darle. Vos no sos varón, vos no sos mujer, sos neutro. Ya lo deja pensando. Bien, entonces, ¿cómo lo podemos? Generalmente no se traduce en las oraciones el it, el neutro. Se usa mucho para oraciones referidas al clima, oraciones, lo que nosotros llamamos oraciones, las que no tienen sujeto. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en español llueve. Y el sujeto tácito, no es que llueve, no sé, llueve, no tiene sujeto la oración llueve. Bueno. En inglés sí hay que usar sujeto. Por regla gramatical no puede faltar el sujeto. Entonces se usa para sujeto tácito o cuando es un sujeto neutro usamos el pronombre it. Tiene una traducción formal. Si tenemos ella, el neutro se traduce como ello. Ello. Que en español existe la palabra ello, pero no se usa, es demasiado formal decir ello, ¿no? Por ello, nosotros no decimos por ello, por eso decimos generalmente, pero esa es la traducción de it, ¿sí? Pasa que, ¿qué piensa uno cuando lee it? Ah, la película. ¿Vieron la película? It. No sé si vieron la película o leyeron el libro. Sí. Bueno, La la película escuché, profe, pero no. del payaso It. El payaso, sí, bueno, el payaso en realidad tiene, no me acuerdo ahora cómo es el nombre, ay, es conocido el nombre. Pero bueno, ¿por qué? Y viene a colación de todo esto, ¿por qué Stephen King, que es el autor de It, tanto de... En realidad la película está basada en el nombre. ¿Por qué le pone ese nombre al libro? It, un nombre tan simple. Porque más allá del payaso ese que aparece en las alcantarillas, más allá, debajo de las alcantarillas, hay algo más. En el libro, al final del libro,
se muestra que hay algo más que el payaso que está oculto ahí adentro de las alcantarillas. Entonces, por eso es It, eso. Porque el payaso, me acuerdo el nombre, Pennywise, si fuera que el título del libro, de la película, hubiera sido el payaso, le hubiera puesto quizás el nombre de Pennywise. Pero hay algo más. Y esa, eso, que ese algo más, lo muestran en la segunda parte de la película, It 2, creo que se llama. En la segunda parte. Porque la película se divide en dos partes porque el libro es larguísimo. El libro tiene 1000 páginas. El libro. Cuando puedan, cómprenlo. Van a tener para leer todas las vacaciones. Cuando estén aburridos, agarran y... It. Ello, entonces. Lo que no es ni varón, ni... No es masculino ni femenino, en inglés lo meten ahí adentro. Queda dentro de it. Hola, Belén. Ah, recién está conectando audio. Bueno. Todos estos tres, he, she e it, se conjugan con is. Él, eso está. Ella, eso está. Ello, es o está. ¿Sí? Bien. La última de las tres conjugaciones es are. A-R-E. Are. Tiene más de una traducción en el español, are, porque depende del pronombre personal que lleve adelante cómo lo conjuguemos. ¿Sí? Hola, Belén, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, profe, buenas noches. Hola, chicos. Buenas noches. Bien. ¿Dónde vemos acá que está el are? ¿Cómo? Ah, no escuché bien. Where. Exacto. Fíjense, la conjugación are está aquí, con este pronombre, you, Y-O-U, you, ¿sí? Que también debería estar acá en esta columna, pero el autor, para ahorrarse tinta, no sé por qué, no lo quiso... Profe, hay un you acá, ¿sí? Decime. Es plural, ¿no? Es plural. Hay un you que es singular, que es este, que ahora vamos a ver por qué es singular, y hay un you que iría acá, que es el plural. Entonces, vamos a empezar con este, que es el singular. Todos estos que están acá son singulares. Entonces, el you, Y-O-U, sería, en español sería vos o tú, ¿sí? También se puede traducir como usted. Si la situación es muy formal, sería usted, you. Si no, vos. Y en otros países de América Latina, incluido en Uruguay, que he escuchado gente que habla de tú en Uruguay también, yo creía que en Uruguay hablaban todos de vos, y hay algunos que dicen tú en Uruguay. Yo me quedé así cuando escuché hablar de tú en Uruguay. No todos, obviamente, ¿no? Es raro. El you, entonces, quiere decir vos, quiere decir tú, o quiere decir usted. O sea, siempre singular. Cuando no siempre, o sea, en esta columna estamos hablando de los singulares. Entonces, vos sos. Entonces, acá ar, una de las traducciones es sos. Al ser you, vos, se lo conjuga como, se lo traduce como sos. Vos sos. También puede ser vos estás. Vos sos o estás. Si lo traducimos como usted, usted es, usted está. Y si lo traducimos como tú, si es que alguien lo quiere traducir como tú eres, tú estás. Vamos a pasar,
Bueno, esta es la, como pueden ver acá, es la abreviatura, ¿sí? Que es como escribir el you are todo junto, le sacamos la A y le ponemos el apóstrofo. Your. Your sería. Your. Bueno, vimos las conjugaciones de am, is y are con los pronombres personales I, you, he, she e it. Esos cinco pronombres personales, que a veces actúan como sujetos, son singulares, o sea, denotan solamente a un individuo. Yo soy o estoy. Vos sos o estás. Él es o está. Ella es o está. Ello, que se le puede nombrar a los animales. Se le puede nombrar como it, formalmente también. A todo lo que es, no sé. Todo lo que no es ni varón ni mujer cae dentro de it, incluidos los animalitos. ¿Sí? Aunque de entre casa, para los animalitos esos usan he, she, así que bueno. Pero es el inglés de entre casa, no el inglés formal. Bueno, pasamos a los pronombres personales plurales, o sea, los que denotan dos o más personas. El primero que aparece es este que está acá, W-E. Se escribe W-E. Se pronuncia we. No es el we francés, es el we inglés. W-E, we. Quiere decir nosotros. Pero también quiere decir nosotras. Y también, o sea, tiene los tres géneros en uno. Entonces, ¿cómo la complican estos ingleses? Pero metieron los tres géneros en un solo pronombre. We. O sea, we puede ser nosotros, donde yo me incluyo, o sea, el que habla se incluye cuando dice nosotros. Nosotros, todos masculinos. Nosotras, todas femeninas. Y nosotros, todos neutros o tanto masculinos como femeninos mezclados. Todo junto. O sea, con este ejemplo ustedes que se dan cuenta, como dijo una alumna muy allá en el fondo de la clase, una vuelta cuando todavía había presencialidad, me dijo, profe, el inglés es recontra inclusivo. Ah. Y fíjense, en un solo pronombre incluyen a los tres géneros, a la mierda. Después somos nosotros los que tenemos que ver a ver cómo traducimos eso y cómo lo vamos a ver cómo traducir. Si nosotros, nosotras, y depende de la oración, o sea, ese laburito lo tenemos que hacer nosotros. Ese, lamentablemente es así. Los ingleses no se hacen problema, lo dicen así como es. Bueno, we. Con el we se usa el are, ¿sí? A-R-E, o sea, nosotros somos o estamos. El are, cuando se usa con we, obviamente nosotros, si we es nosotros, el are es somos o estamos. ¿Sí? Nosotros somos o estamos. Y acá, bueno, acá está la abreviatura. We're. ¿Sí? Le sacaron, juntaron los dos, le sacaron la A y le pusieron el apóstrofo. Bien. Luego, como les dije, tendría que estar esto acá también. Entonces, hay un pronombre you que es plural. Si el you singular significa vos, el you plural significa no solo vos, sino ustedes. Les estoy hablando a ustedes. Entonces, you no solamente quiere decir vos o usted, sino que en plural, cuando el sujeto de la oración, el plural de quien estamos hablando, son más de uno, sería ustedes. Entonces, si el you es ustedes, el are quiere decir son o están. Ustedes son, ustedes están. ¿Sí? You are.
¿Ustedes son o ustedes están? Bien. El último pronombre personal que tenemos, que también se conjuga con are, como pueden ver, es este pronombre que se escribe T-H-E-Y y se pronuncia they. Esta TH en este caso se pronuncia como una parecida a nuestra D. No es el mismo sonido, es parecido. They. They vendría a ser el plural de él, de ella y de ello. ¿Por qué? Porque they no es nosotros, no es ustedes, sino que son ellos. No se me ve acá diciendo eso, pero bueno. Señalo. Sí, ya me está avisando que faltan 10 minutos. Bueno. 10 minutos y después volvemos a entrar. Entonces, they quiere decir ellos, cuando son todo un grupo de masculinos. Ellas, cuando son todo un grupo de femeninos. Ellos, cuando son todo un grupo de neutros. O ellos, cuando están todos mezclados. El mismo quilombo de recién con el nosotros, pero con el ellos. Bueno, bienvenidos al inglés. Y así todo, el inglés es más fácil para conjugar que el español. Lo que pasa es que nosotros, como le decía a Camila al principio, nosotros ya hablamos español desde chiquito. O sea, en todos los países pasa lo mismo. Vas a Inglaterra, un nene de 3 años ya te conjuga el inglés a la manera de él, obviamente, le van a faltar conectores, todo, pero ya te va a decir mommy not here, mamá no está acá, como cuando nosotros decimos no está, bueno, a ellos les suele faltar el is, pero sabe lo que está diciendo, o sea, te está queriendo decir que la madre no está. Le falta un verbo, pero el sentido está de lo gracioso. Así. Claro. 3 años, no puede tener toda la regla gramatical en la cabeza a los 3 años, pibe. ¿Cómo te lo tiene? Es el eterno dilema de los lingüistas. O sea, lo tiene acá adentro en algún lugar, pero bueno. Y a nosotros en español pasa lo mismo. Los chiquitos de 2 años se saben dar a entender, obviamente. Ya 2 años se saben dar a entender. ¿Cómo puede? Yo aprendí todas las reglas gramaticales. No, ¿qué? 2 años, ¿dónde va a aprender las reglas gramaticales? Pero esta habla es buena, flaco. Es lo que escucha y repite. Claro. En pedagogía nosotros decimos, obviamente, cuando uno... estudia pedagogía, una de las primeras cosas que le dicen en la pedagogía del infante, es que del nene más chiquito, es que los niños, en su más tierna infancia, aprenden por modelado. O sea, a la madre la escuchan diciendo tal cosa, y capaz que el nene, si es muy desenvuelto, todo iba a decir lo mismo o parecido que dice la madre en algunas situaciones. Tantos videos que uno ve en TikTok o en alguno en YouTube de nenas hablando como la madre, hablándole al padre, no, vos no vas a salir hoy. Hoy no salís, por ejemplo. Hoy no te vas. Sí. ¿A quién escucho diciéndole eso? Bueno, después dicen, la nena está celosa del padre. No, se mezclan, hay muchas cosas mezcladas ahí, es largo, y este no es el lugar para, no es la materia para debatirlo, pero tiene que ver con todo eso también. Entonces, they, resumiendo, quiere decir ellos o ellas. Y también ellos en cuanto a todos neutros o cuando hay de todos los géneros juntos. ¿Sí? Bien, ellos. Ellos son, ellos están. Entonces, el are, cuando está conjugado con they, quiere decir son o están. Ellos son, ellos están. Y acá tenemos la abreviatura,
there, there, ¿sí? Juntamos todo, le sacamos la A y le ponemos el apóstrofo. Y abreviamos. Entonces, todo esto que nosotros vimos, entre pronombres personales y conjugaciones, es el modo, lo que en la gramática formal se llama forma afirmativa del inglés, porque es la forma en que nosotros usamos y conjugamos el verbo con estas estructuras para afirmar algo. Y como pueden ver, la estructura del afirmativo en inglés es bipartita, o sea, tiene dos partes. El sujeto y el verbo, nada más. Yo soy, vos sos, él es, ella es, nosotros somos, ustedes son, ellos son. Dos partes nada más. Sabiendo esta estructura de afirmaciones o afirmativo, las demás estructuras, las demás formas, el negativo y las preguntas o interrogativo, van a salir, ustedes las van a entender muchísimo más fácil. La base de la conjugación del verbo to be está acá. ¿Sí? Está en el afirmativo o affirmative form, yo lo aprendí así. El autor le dio un toque, le quiso dar un touch, un toque nuevo, y le puso statements. ¿Sí? Yo comulgo un poco más. ¿Quién me llama? Estoy trabajando. Yo comulgo un poco más con la gramática clásica, no con esta forma nueva, porque cambia la fachada, pero la esencia es la misma. O sea. Así que bueno. Statements. Afirmaciones. Afirmativo. Bueno, entonces, fíjense que tenemos ahora un cuadro parecido. Ustedes, si lo comparan con el de arriba, fíjense, este cuadro se llama negative, ¿no? Negativo, vamos a empezar por ahí. Obviamente, cómo negar algo. Así como nosotros recién mismo, cómo afirmábamos, yo soy, él es, ella es, ustedes son. Acá lo que voy a hacer es negar. ¿Sí? Yo no soy, vos no sos, vos no estás, él no está. Ahora, comparamos este cuadro con el de acá, con el del negativo. ¿Y qué es lo que ustedes notan si comparamos los dos cuadros? ¿Cuál es la única diferencia? ¿Sí? Vamos a hablar de la forma larga, no la forma abreviada. La forma larga, por ejemplo. El not. El not, exactamente. El not, César. Fíjense, I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. Y en los plurales, we are not, they are not. O sea, lo único que hicieron los ingleses, lo único que hace el inglés para negar una oración es agregarle el not después del verbo to be, después de la conjugación am, is o are. Le agregan el not y listo, negamos la oración. Así de fácil la hacen. Bueno, ya falta menos de un minuto, así que vamos a
dejar la reunión y vamos a volver a entrar, ¿sí? Yo voy a detener la grabación. Bueno, pues.